Sí, en el día de ayer, justamente, este, bueno, con la, la presencia de, de la empresa constructora eh, Marinelli, que va a llevar adelante la obra y por supuesto todos los trabajadores profesionales del área de arquitectura, del área de contrataciones, de las áreas administrativas de nuestra universidad, que también hacen posible y, y, y ponen todo su trabajo y empeño para que esta sea una realidad y que bueno, como institución, orgullosa, de que podamos avanzar en ese sentido, que bueno redunda este, en la calidad de la enseñanza, redunda eh, en una mejor calidad de vida para los trabajadores, en la posibilidad de, de reasignar espacios este, y también pensar en el impacto que tiene socialmente a la hora de bueno, pensar que esto también representa oportunidades para la inserción laboral cuando realmente estas obras eh, se llevan adelante. A modo general, cuáles van a ser las características de este nuevo edificio. Bueno, en realidad este edificio este, tiene eh, una superficie que supera los 2.200 metros cuadrados y justamente eh, se aprueba considerando aulas, laboratorios, es decir, va a tener este, incluso el, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el profesor Mana, dio mayores precisiones al respecto como una, una integralidad en lo que hace a la, a la enseñanza y a toda la incorporación de los trabajadores vinculados a la enseñanza de las ciencias económicas. Así que, este, bueno, el, el plan de obra este, estaría estimado en aproximadamente eh, la construcción en un año, y, y bueno, creo que es, es un gran aliciente para seguir avanzando este, como educación pública. Con esta obra crece nuestro campus hacia el oeste, se suman también al edificio de las nuevas aulas eh, y se mantiene cada vez más lindo nuestro campus. Un valor que todo el mundo destaca es que justamente tenemos todo en el mismo predio y eso hace que también podamos convivir y compartir. Así es, estar, estar cerca de alguna manera facilita la interacción, facilita la comunicación, facilita el ver el todo, ¿no? Y eso también tiene que ver con, con las fortalezas que tenemos como universidad y, y bueno, seguir creciendo, seguir apostando a, a ese avance, este, no solamente en una cuestión de obras, sino también en, en todo lo que conlleva el crecimiento institucional, el progreso, la inserción territorial. Así que bueno, esperamos poder avanzar en ese sentido.